dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta ahí. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor, que tú nos permites compartir tu palabra, las palabras que Jesús les habló a los discípulos, Señor. Que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda traer la revelación, el rema, la iluminación que nosotros necesitamos para nuestros días, para estos últimos días en los que estamos viviendo, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición sobre tu palabra en nuestras vidas y sea, Señor, sellada. Ato todo espíritu, Señor, que quiera venir a perturbarnos. Ponemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo. Sea atado todo espíritu de sueño, toda perturbación que quiera venir a nuestros pensamientos, Señor, para robarnos lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. En el nombre maravilloso de Jesús, es bendita tu palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén, amén. ¿Se pueden sentar? Aleluya. No sé si por ahí hay una pluma que me permitan para detener aquí un poquito la hoja porque el aire está por acá atrás. Gracias. Ok, vamos a hablar acerca de lo que el Señor dice, ¿verdad? En este capítulo, en el libro de Juan, vemos las palabras que Jesús le habló a los discípulos acerca de cómo ser una vid próspera, fructífera. Y eso es a través de Cristo. Jesús dijo que Él es la vid. Jesús expresó que Él es la vid verdadera. No dijo yo tengo la vid, no, dijo yo soy la vid verdadera. Y aquí en los primeros versículos que leímos, ¿verdad? Podemos entender que necesitamos estar apegados a Jesús para que nosotros podamos llevar mucho fruto. Pero quiero ir desglosando uno de los versículos para poder entender un poquito más acerca de cómo llevar ese fruto. Amén. Nuestro maestro declaró, ¿verdad? Como ya les dije, yo soy. Él no dijo yo tengo la vid verdadera, él dijo yo soy la vid verdadera. Él es la segunda persona de la Trinidad. Esto significa que en él vamos nosotros a tener vida eterna, solamente Cristo. La vid es una planta fructífera. Una sola vid produce muchas uvas. En el Antiguo Testamento las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto hacia la obra de Dios en la tierra. En la comida de la Pascua, si recordamos, el fruto de la vid que ellos tomaron simbolizaba la bondad de Dios para con su pueblo. Cristo es la vid y Dios Padre es el jardinero.
el labrador que cuida de los pámpanos para lograr que produzca fruto. Los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes como nosotros, que mediante su unión viva con Cristo llevan mucho fruto. Pero tiene que haber unión con Él. Pero a los que se tornan improductivos, a los que se arrepienten de seguir a Cristo después de haberse comprometido, se les separa de la vid y se vuelven improductivos. Es como estar muertos, por lo cual los cortará y los echará afuera. Si recordamos cómo nosotros hacemos para limpiar, ¿cuál es el proceso que se lleva para limpiar una planta, un jardín? Se podan. Un rosal se tiene que podar, se tiene que quitar las ramas viejas, ¿verdad? Para que esa planta pueda volver a producir rosas. Ese es un ejemplo para que nosotros podamos entender un poquito más visible lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos y lo que el Espíritu Santo hoy nos habla en nuestros días también, para recordar esta palabra y la tengamos bien viva en nuestra mente, porque el Señor espera que nosotros llevemos mucho fruto. Y dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tal vez nosotros estemos dando fruto, estemos haciendo algo para la obra de Dios. Pero Dios quiere aún que demos más fruto. Él espera más fruto. Y qué hermoso es poder ver un rosal y vemos cómo las flores, ¿verdad? Las rosas están en su esplendor y luego sus pétalos se caen y expectamos nosotros que vuelvan a aparecer nuevas flores. Asimismo, nuestro Señor Padre, a través de Jesucristo, está esperando que a través de Cristo nosotros podamos llevar mucho fruto. Jesús establece una diferencia entre dos tipos de poda, quitar y limpiar las ramas. Las ramas que llevan fruto se limpian a fin de promover el crecimiento. Para ese es el propósito de limpiar, de quitar, para promover el crecimiento. En otras palabras, a veces Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Pero las ramas que no llevan fruto se quitarán del tronco porque no solo son inútiles, sino que a menudo afectan el resto del árbol. Y puede hacer que ese rosal, ¿verdad? Como ejemplo que puse, se pueda secar. Amén. Así es que, sino que a menudo afectan, vemos que afectan el resto del árbol. Las personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear los esfuerzos de los que los siguen serán cortados de su poder vitalizador. Y eso lo vemos en las iglesias. Eso lo vemos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. La palabra de Dios es muy clara y nos habla acerca de poda, de podar. Él poda. Podar también es símbolo de castigo, de remover. En Isaías 15, 5 y 6 y 7 les voy a leer, dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Dijo el profeta Isaías por medio de Dios: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Y el 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor.
Aquí la lección de la viña en esta porción muestra que la nación escogida por Dios debía de dar fruto para llevar a cabo su obra, para defender la justicia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Produjo fruto, sí, pero este fue ácido y malo. Dios espera que nosotros, como hijos de Él, pegados a la vida de Cristo, podamos ser fructíferos y llevar mucho fruto, pero fruto bueno, fruto que edifique a otros, fruto que produzca bendición en la casa de Dios, bendición en medio del pueblo, que no seamos como esas ramas secas que va a echar a perder la viña. Dios no quiere eso. Y Dios se encarga de todo eso. Él muchas veces va a usar las aflicciones en esta vida para podarnos. Las aflicciones también es tipo del castigo, o como dije, o la forma de podarnos, una característica del amor del Padre, aunque no nos guste esta parte. Él usa las aflicciones y dice la palabra que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Dice, es necesario, o sea, que necesitamos, así como la vid o así como el rosal necesita ser podado de vez en cuando e ir quitando esas ramas secas que se van secando, tienen un propósito. ¿Saben por qué se van secando esas ramas también? Porque a veces se descuida la planta, le da mucho sol, quema. No se está nutriendo, no, si no hay fertilizante no se está nutriendo esa planta. Por eso la palabra de Dios nos da esta simbología, ¿verdad? Para poder entender, se necesita cortar, se necesita podar. Necesitamos a veces las aflicciones, aunque nos duela. Dice Deuteronomio 8:5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. ¿Quién? ¿Quién dice que castiga? Dios, Dios mismo, Jehová Dios. Guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dios tiene que podarnos, porque lo que quiere es que obedezcamos. Y cuando no lo hacemos, va a traer aflicciones a nuestras vidas. Va a haber aflicciones en las familias. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando en alguna área y Dios tiene que tratar con la vida del ser humano, con el alma nuestra. Aleluya. Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, decía el rey David. David fue un hombre de los cuales también la palabra nos habla que Dios lo corrigió cuando él se equivocó, cuando él se desvió haciendo el pecado. Dios también lo corrigió. Proverbios 3:11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nosotros tenemos que usar la corrección con nuestros hijos si realmente los amamos. Cuando vemos que están haciendo las cosas incorrectas, que no están yendo por el camino de Dios, tenemos que echar mano de la corrección. Jeremías 10, 23-24 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿A quién le corresponde? A Dios, porque Él es nuestro Creador. Aún de aquellos que todavía no reconocen a Cristo como su Salvador, Él es el Creador del ser humano y Dios va a corregir
Dice Jeremías: castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Dios es un Dios grande en misericordia. Aleluya. Y como vimos aquí en el capítulo 15, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Por eso podemos entender, les leo estos versículos para poder entender la profundidad. ¿Por qué Dios a veces tiene que hacer eso? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que no queremos hacer la voluntad de Dios, que Dios nos está hablando y no queremos obedecer, ¿qué va a hacer Dios? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, todo aquel que está en la casa de Dios, trabajando, haciendo, obedeciendo para Dios lo que Dios está diciendo que haga, ¿qué es lo que Dios va a hacer aún sobre la vida que el que está obedeciendo? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Aún los que podemos estar obedeciendo y podemos estar trabajando en la obra de Dios, vamos a vivir muchas veces aflicciones. Y como Job, nos vamos tal vez a sorprender, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Qué estoy haciendo algo mal? No es precisamente que estés haciendo algo mal. Job no había pecado. Job era un hombre íntegro, pero sin embargo tuvo que ser procesado. Nosotros, aunque estemos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, no escatimamos que vamos a enfrentar aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que quiere que demos más fruto del que ya estamos dando. Así es que no podemos sorprendernos. El plan lo hizo Dios y es perfecto, y es para ti y es para mí, para cualquiera que está en el reino de Dios o aún que está en la tierra. Aleluya. ¿No te gozas? Yo me gozo porque Él es perfecto. Dice que los planes de Él son para nosotros y son perfectos. Así es que no importa lo que estemos viviendo, sabemos que Él está con nosotros. Y que si estamos viviendo eso, dice la palabra, recordemos, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas, todas. Los que estamos fructificando y estemos pasando situaciones difíciles, aún esas nos van a beneficiar, porque nos van a hacer llevar más fruto. Gloria a Dios por ello, amén. Primera de Corintios 11:32 nos dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. So, Dios nos ama. Y tal vez dentro de las iglesias o de los ministerios hay personas que no quieren obedecer, van a ver la mano de Jehová, porque Dios los ama. Ese es el propósito de que dice la palabra, para que no seamos condenados con el mundo. Al mundo le esperan juicios terribles. Al pueblo de Dios, aquí en vida y en la tierra, nos va a corregir para poder encontrarnos con Cristo y no perdernos en medio del mundo. Ese es el propósito de la palabra. Y a veces la palabra es fuerte. Y no nos gusta oír más que las promesas, las bendiciones, todo lo bonito que Dios nos diga. Pero a veces Dios va a pasar y va a escudriñar lo que estamos haciendo. Entonces Él quiere que demos más fruto. Aleluya. Apocalipsis 3:19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A quiénes? Dice a todos. A todos. Dios ama tanto a aquel que obedece como a aquel que se está rebelando y no obedece, pero está en su reino. Dios lo ama. Dios lo ama. Lo deja que haga hasta cierto momento y luego va a venir la aflicción, va a venir la corrección y nos va a dar donde más no queremos que nos dé. ¿Por qué? Por tercos. ¿Por qué? Por no querer obedecer. Él nos va a reprender, nos va a castigar por un breve momento, nos va a abandonar, como dice la palabra.
pero hay propósito en ese proceso. Por tanto, no quieres obedecer, vas a tener que enfrentar la mano de Jehová. Es mejor, como dice la palabra en Proverbios, hey, vuélvete a Jehová. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aún hay tiempo. ¿Cuántos de nosotros queremos dar fruto? Todos estamos dando frutos, estamos en la casa de Dios, pero ¿cuántos queremos dar más fruto? Tenemos que dar más fruto. Él es el labrador y Él nos está exigiendo dar más fruto. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer la extra milla, tenemos que esforzarnos muchas veces un poquito más. A veces venimos acá los miércoles cuando es entre semana y estamos trabajando y hay servicio, hay reuniones y nos juntamos para alabar al Señor, para edificarnos, para orar por otros hermanos o por nosotros mismos y exponer esas necesidades. Dios nos dice: esfuérzate un poquito más. A veces es más la queja, como humanos nos quejamos, pero Dios quiere que entendamos el proceso de llevar más fruto. Hay que poner una extra milla. Que si a veces nos tenemos que levantar un poquito más para venir a practicar, los que están acá en la música, ellos tienen que llegar antes que llegue el pueblo. Hay que esforzarnos, pero hay recompensa. Hay recompensa. La palabra de Dios nos dice que hay recompensa. Amén. Ahora, quiero hablarles un poquito de por qué la infructuosidad, por qué esa rama se vuelve infructuosa. Dice Mateo 3:10, el juicio divino contra la infructuosidad. Hay juicio. Fíjense bien, cuando no estamos fructificando. O sea, lo contrario de fructificar es infructuosidad. Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuántos de nosotros queremos que el fruto sea echado en el fuego? Nadie. Nadie queremos. Queremos que todo lo que hacemos pueda ser fructífero. Pero la mundanalidad también es una causa de la infructuosidad, de lo que puede ¿cómo se dice? De lo que puede poner en riesgo nuestro fruto, es la mundanalidad. Mateo 13:22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuidado, que nuestro fruto no esté en riesgo. La mundanalidad, el ocuparnos más en las cosas de este mundo, puede producir que nuestro fruto sea infructuoso. Cuidado. No podemos nosotros decepcionar a nuestro Dios. Tenemos que ser fructíferos. Hay otro riesgo. En Lucas 13:6 dice: dijo también esta palabra: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. No la halló. Hay gente, fíjense bien, dentro del reino de Dios que no está dando fruto. ¿Por qué? Porque tienen su mirada, su ocupación, su tiempo, lo tienen en las cosas de este mundo, en el afán de la vida, y no están poniendo como prioridad a Dios. No se están congregando, no están produciendo algo dentro de la iglesia.
Dios a todos nos dio dones y habilidades, a todos. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Le damos a Dios, ahí, al ahí se va. Ahí como salga, porque vengo corriendo y estoy muy cansado porque invertí mucho tiempo en las cosas del mundo. Cuidado. Cuidado que hay riesgo de que el fruto que estás llevando no sea fructífero. Vaya a resultar infructuoso. Lucas 19:20 nos habla del fracaso que se obtiene en invertir en los recursos de la vida. Cuando nosotros invertimos en el mundo, vamos a fracasar. Hay otro riesgo. Dice: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, lo cual he tenido guardado en un pañuelo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el don o el talento que Dios te dio se guardó, se quedó ahí y puso en riesgo el fruto que el labrador esperaba. Nuestro Padre espera fruto. Por eso nos advierte aquí la palabra. Y Jesús le dice a sus discípulos: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Les estaba advirtiendo porque él ya estaba a punto de irse. Y esas palabras quedaron ahí como advertencia. Si nosotros queremos llevar mucho fruto, tenemos que trabajar en la viña del Señor. Tenemos que hacer la extra milla cuantas veces sea necesario y agradar al labrador. Porque todo lo que hacemos es para Él. Aunque no hubiera recompensa, nos dio la salvación. Nos está librando del juicio que le espera al mundo. Por tanto, no siguieron el camino del Señor. Alerta, pueblo de Dios. Tenemos que estar alerta. Estamos en los últimos tiempos y el enemigo anda como león rugiente, buscando y buscando día tras día, minuto tras minuto. A ver a quién. Exacto. ¿A quién va a agarrar para que quede ahí a medio camino? Tenemos que estar alerta. Aleluya. Por último, voy a hablarles acerca del fruto espiritual. Hay condiciones que la palabra de Dios nos habla para llevar ese fruto espiritual, que es lo que más tiene valor. Debemos de estar en contacto con el agua de vida. Salmos 1:3 nos dice que si nosotros estamos plantados junto a corrientes de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Que daremos fruto en su tiempo y nuestra hoja no caerá, y todo lo que hagamos prosperará. Pero tenemos que estar plantados junto a las corrientes, no de este mundo, sino a las corrientes del Espíritu. No hay otro choice, no hay otra opción. Tiene que ser plantado. Dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nosotros tipificamos como el árbol. Somos esos árboles, pero tenemos que estar plantados junto a corrientes de agua. Tiene que haber en nosotros, para llevar ese fruto espiritual, tiene que haber receptividad espiritual en nuestras almas. Mateo 13:23 nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Pero ¿qué es lo que dice el sembrador? Que es el que oye y entiende. No nada más se trata de oír,
Y luego sales por la puerta. Ay, ¿y qué fue lo que aprendiste? ¿Quién sabe? Estuvo hermosa el servicio. Me gocé. ¿Y qué aprendiste? ¿Quién sabe? No me acuerdo. No pusiste atención. No entendiste lo que estaba hablando el Espíritu de Dios. No hiciste notas. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que poner atención qué es lo que el Espíritu Santo nos está hablando para ese día. Porque no sabemos si entre semana, el próximo mes, no vamos a necesitar esa palabra, ese recordatorio del Espíritu. ¿Para qué? Para no caer en la trampa que Satanás allá afuera tiene para que nos desubiquemos del reino de Dios. Por eso necesitamos tener receptividad. Amén. Ahora, Juan 12:24 nos alerta y nos dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es necesaria la muerte de la vieja manera de vivir. Necesitamos que esa vieja manera de vivir que practicábamos esté bien muerta. Y que nosotros nos estemos renovando día con día a través de la palabra de Dios. Día con día, cuando la leemos, en el día, en la tarde, al mediodía, en la noche, no debemos de pasar, de dejar de leer la palabra de Dios. Porque el mismo Jesús aquí en unos versículos dijo, ¿verdad?, que por la palabra ya hemos sido limpiados. La misma palabra de Dios nos va a mantener limpios, nuestra mente, nuestro espíritu. Por eso necesitamos morir a la vieja manera de vivir. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Por eso tenemos que congregarnos para aprender. Necesitamos congregarnos en la casa con los nuestros y leer la palabra de Dios, que nuestros hijos estén leyendo, estén siendo nutridos, limpiados, renovados. Pero ¿qué pasa en los hogares? ¿Qué pasa con las cabezas que Dios ha puesto en cada hogar? ¿Dónde está el ejemplo que se está dejando a esa descendencia? ¿Cuál es el fruto que estás dando? Cuidado, que Dios nos va a llamar a cuentas. Nos lo decía el miércoles pasado. Tenemos que tener mucho cuidado. La vida no es un juego. Los hijos crecen, llega el tiempo en que se van. ¿Y qué van a llevar en sus almas? ¿Cuál va a ser el riesgo que queda en la descendencia? Sin Cristo, dice la palabra, nada podemos hacer. Pero ¿qué es lo que estás haciendo tú como padre? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres? Por eso vuelvo y repito la alerta que Dios les dio a los discípulos: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Necesitamos aprender a permanecer en Cristo. Y ahí mismo en el 5 lo voy a leer de nuevo. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada vamos a poder hacer si nosotros no nos apegamos a Cristo. Así es que en esta mañana necesitamos reconocer, necesitamos escudriñar nuestros corazones para poder ver cuál es el fruto que estamos llevando.
Dice la palabra ahí en el Salmo 92, 13 y 14. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Hay una promesa. El esfuerzo que tú haces por llegar hasta la casa de Jehová, el esfuerzo que hacemos para congregarnos, hay una promesa. El Señor nos planta en su casa. ¿Para qué? Para fructificar, para florecer, para llevar ese fruto que Él espera de nosotros. Y aún dice, aún en la vejez fructificarán. Nuestros ancianos van a fructificar aún en la vejez. Estarán vigorosos y verdes. Usted no puede producir fruto si está plantado en tierra árida. No solo debe de ser plantado en medio del ambiente correcto, pero también debe de ser plantado en la congregación correcta. Al lugar que el Señor te pusiere ir, ahí ve, ahí quédate, ahí trabaja en la obra de Dios. No andes picando aquí, picando allá, yendo aquí, yendo allá, no. Deja que el Señor te plante para que puedas obtener esta promesa del libro de Salmos que nos habla el Rey David ahí en el verso 13 y 14, capítulo 92. El Señor desea que nosotros produzcamos continuamente fruto, no el fruto que producimos hace 20 años, sino un fruto fresco. ¿Se imaginan comerse un mango de hace 10 años? Estaría podrido. O sea, no podríamos disfrutar ese fruto. Pero qué tal que si nos comemos un fruto fresco de hace unos días que lo compramos, que lo adquirimos. Es delicioso, estará fresco. Tendrá el mejor sabor. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. La parábola en Lucas 13, 6, del 6 al 9, nos muestra que Dios es muy paciente durante este proceso. Dios está dispuesto a ayudarnos a producir fruto, pero también espera que nosotros cooperemos con Él de igual manera. Él está ahí, pero Él no quiere que nos alejemos. Él nos proveerá del fertilizante espiritual. Él nos llenará de fuerza y energía como lo ha hecho con nosotros. Él nos dará de su presencia para que podamos crecer. Pero si nosotros continuamos ignorándole, seremos quebrantados. Seremos podados. Nos encontraremos con las aflicciones que no nos gustan. Y vemos la misericordia de Dios. Lucas 13:8 nos dice: Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y luego, ¿qué le dice? Le dice en el 9, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Vemos el amor, la oportunidad que tenemos, la misericordia de Dios que tenemos hasta el día de hoy. Necesitamos humillarnos delante de la presencia del Espíritu Santo para que Él nos redarguya. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la presencia del Espíritu Santo y que Él nos redarguya si no estamos haciendo las cosas correctamente. Tenemos que reconocer delante de Dios Padre si no estamos haciendo la extra milla, si le estamos dando a Dios, ay, como sea, llego y hago, si quieren bien, si no también. No podemos. Estamos, si tú tienes ese pensamiento, estás poniendo en riesgo el fruto. Y si tú te estás esforzando y estás viniendo hasta este lugar
o ahí donde tú te encuentras, en esa iglesia donde tú estás, no te quejes. Deja que el Señor te pode a través de las aflicciones para que puedas llevar mucho fruto, porque Él expecta de nosotros que demos mucho fruto. Para gloria de su nombre es que estamos aquí. Dios te bendiga. Te vemos en la próxima reproducción.